Funciona un poder municipal o inframunicipal en la montaña de Guerrero, entre los tlapanecos, y tratar de ver si podemos utilizar todas estas nociones que hemos visto para ver este poder como un sistema de prevención de peligros y de atribución de responsabilidades. Y vamos a empezar con una pequeña entrevista muy corta de una persona que fue comisario municipal, es decir, alcalde de nivel subalterno, en el año de 2003. Y nos va a platicar de las desgracias ocurridas en su pueblo en 2002, que fueron suicidios de adolescentes. Y entonces, ¿cómo hicieron en 2002, cómo hicieron en 2003 y cómo hicieron en 2004 para tratar este problema, buscar responsabilidades, buscar causas y buscar medios de alejar este peligro y de seguir adelante? Entonces, en esta entrevista, que yo pienso que incluso puede mostrar una manera de trabajar estos problemas, que sería muy útil hacer entrevistas de estas a los que salen de su periodo de gobierno para ver cómo lo han vivido, los problemas que ha habido, y vamos a ver después todo el tiempo lo voy a tratar de analizar con la ayuda de estos conceptos que hemos visto, de analizarlo. Entonces, dejo pasar esta entrevista. De nuestros vecinos, de nuestras familias, de nuestras necesidades que presenta cada localidad. Entonces, por ser otro comisario que estaba como en el año 2002, como nosotros como vecinos nos organizamos, nos preocupó porque nuestros vecinos se han estado matándose.
solito, sin motivo, sin causa. En caso nosotros nos preocupamos entre compañeros, le hablamos al comisario y por qué se está matando a nuestros compañeros. Y nosotros nos preocupamos y tenemos que buscar la forma de cómo evitar esos problemas, porque sabemos, pues nosotros sabemos que por, no es puro gusto, se hace por unas causas, por un motivo, por unas cosas que tiene que, una plaga que causa la muerte de nuestra gente. Y nosotros nos tratamos de organizar con el comisario que estaba el año 2002 y también conseguimos una persona que sabe algo de experiencia, de costumbres, que donde nos dimos cuenta que es cierto que en un camposanto de nuestro comunidad venimos a buscar qué es lo que haya enterrado ahí adentro de la, del camposanto, y nosotros vimos que se enterraban cosas de alcohol, pollo sin espuma, sin pies, sin cabeza, lo enterraron aguardiente, líquido, gramozones, lo que es tipo de alcohol, galletas, cigarros, todo es de mal hecho. Lo enterraron en medio del camposanto. Por eso nuestro vecino se ha tratado de matarse solito. Anton, intoxicado, toma líquido gramozones, toman tamarón, se mata. Se han matado 6 vecinos de edad, mayor de edad, y se han morido 6 niños, pero eso ya causa de enfermedad. Y nosotros nos preocupó por qué motivo. En ese sentido, pues hemos buscar la forma de evitar en ese plaga. Tuvimos que pagar un buen dinero para que nos hiciera evitar ese plaga. Después de eso, pasó el año 2002 y ya me nombraron como comisario municipal el año 2003. A mi periodo del año 2003, yo he estado preocupado mucho de mi vecino. Un primo mío salió en el Estados Unidos, en Celita, California, y salió por necesidad a trabajar. Y mi vecino, y como están los 3 hermanos allá, hay uno que se atropelló el carro y se murió, y nos preocupó mucho, y yo tuve que ir buscar la forma de cómo trasladar ese cuerpo, porque nuestra raza queremos que todo esté, que el cuerpo se regrese a nuestra comunidad. Y yo tuve que hablar con el contador Raimundo García Gutiérrez, presidente municipal de este municipio de Acatepec, y también hicimos una petición al gobernador René Juárez Cisneros, a la Secretaría de Desarrollo Social, que el gobernador también nos apoyó para trasladar el cuerpo de Acapulco hasta el municipio, y del municipio se trasladó ese cuerpo hacia el lugar destinado a Aguatordillo. Y una ocasión también cayó rayo de una señora en una casa, llovió recio y cayó rayo y se mató una señora y una hija de 8 años de edad, se murieron todos, se murió la señora con su hija. Y eso también nosotros nos preocupó mucho, no sabemos por qué motivo, será la causa por persona, algún daño, porque eso significa también, a veces los principales comentan que a veces uno que provoca por un daño, a lo mejor de por sí así su destino es de matarse. Así hemos estado trabajando a mi periodo del comisario municipal de la localidad de Aguatordillo. En los sentidos, pues hemos preocupado mucho y sigo insistiendo con mi gente, con mis vecinos, que hemos tratado de evitar todos los problemas que causa en nuestra comunidad, porque todos queremos vivir tranquilo y todos queremos tener vida siempre, porque no queremos pelear, no queremos tener enemigos, siempre queremos controlar nuestra gente. Cuando hay problemas, nosotros mismos
buscamos forma de evitar los problemas que causas en la comunidad. Lo contrario, nosotros como compañeros de mi edad buscamos juntamente con los principales, unimos los esfuerzos, platicamos a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos a hacer para nuestro futuro, para evitar esos problemas, esas plagas que siempre nos ha causado, ¿verdad? Buscamos la forma, como les comentaba, que hay un señor, unos maestros también que conoce, que hacen costumbre por costumbre de sus razas, de su destino, y hemos conseguido a ese señor, le pagamos un buen dinero para que ese él trabaje por nuestra gente, por nosotros mismos. Y él sí nos echó la mano, y hasta la fecha, desde el año 2003, cuando estuve como comisario, y el este año también, del 2004, que está como comisario, ya vamos como medio año, no hay nada, y no se ha morido ninguno, y no hemos escuchado pues, que quieren ya toxicar, que esto, porque siempre, cuando hace fiesta, cuando un día domingo se empieza a tomar, y que cada rato andan, que quieren intoxicar, que se quieren matar, gracias a Dios que por todo ese trabajo que hemos pensado, hemos hecho costumbre, hemos subido al cerro, llevamos los santos, todos esos santos subimos al cerro, quemar velas, persignar todos a los señores principal, subimos a persignar en el cerro, para donde rogamos a Dios, donde estamos pidiendo a Dios de que ya nos dejes tranquilo. Ya. Pues aquí está todo, pero hay que analizarlo, porque quizá no se entiende bien, o no lo entendimos bien, o nuestro trabajo de antropólogo es entender esto. Pero aquí lo dijo todo, lo de esta responsabilidad de las personas en el poder en un pueblo, que es la vida de las personas del pueblo. En realidad pues, están hablando siempre de vida y de muerte. Este es el campo en el que se mueve la gente en el poder. Entonces, ¿cuáles fueron las desgracias? En 2002 fueron suicidios de jóvenes, en un año se murieron 6, y la manera de suicidarse fue cuando el día domingo empiezan a tomar aguardiente, cerveza, y después toman pesticida, que esto líquido gramosón y tamarón son dos clases de pesticidas que llegan a la zona. Y entonces pues es mucho para un pueblo de 1000 habitantes, como decía, a nivel demográfico no debe de morir una persona al año adulta en un pueblo de 1000 habitantes, y ahora murieron 6 y además eran jóvenes, y además murieron 6 niños. Entonces para ellos hay que encontrar la causa. No sé si se fijaron ustedes también de esta repetición, sabemos que no es por gusto, hay que encontrar la causa, debe de haber una causa, es una plaga, debemos de encontrar la causa. Y entonces pusieron en marcha en el 2002 un método para encontrar la causa, si me pueden volver a poner esto, para encontrar la causa y pues hacer los rituales correspondientes. En 2003 hubo 2 muertos, y uno en Estados Unidos, y allí no se buscó la causa, y la otra, esta señora que fue matada por el rayo. Entonces, a partir de allí, esto un poco lo escribí en este
artículo, La concepción político-religiosa de la vida y la muerte, en un libro que salió aquí en México en 2012, La noción de vida en Mesoamérica. Voy a retomar esto, también escribí sobre este tema en otro artículo que todavía no se edita. Y entonces, para analizar esta entrevista, propongo primero ver la cuestión de la prevención del peligro, el papel de las autoridades en la prevención del peligro. Segundo, buscar los esquemas de culpabilidad que se han puesto en marcha en este caso y en general. Tercero, ver que en un pueblo se articulan varios esquemas de culpabilidad, es como todo un sistema que se pone en marcha y que no es un esquema particular, es toda una articulación de esquemas. En cuarto, voy a presentar un poco mi propuesta de personajes centrales que son responsables de los rituales y de las desgracias. Y por fin, pues unas preguntas, si hay unanimidad o no unanimidad en los reconocimientos de los peligros en una comunidad indígena. Entonces, empezando por la prevención del peligro, verán ustedes que esto apareció en la segunda parte de la entrevista, cuando empezó a decir, hicimos todo lo posible, fuimos a quemar velas, subimos a los cerros, pedimos misa, todo eso. Y lo presentó después de haber presentado los peligros. Entonces, están bien identificados los peligros y el papel de las autoridades es como de prevención. Y se dio usted cuenta de que habíamos hablado de la ambivalencia el primer día y del hecho de presentar un deseo en una plegaria o de presentarlo de manera positiva, queremos vivir bien, y de manera negativa, no queremos vivir mal, no queremos que nos pase esto y esto y el otro. Y este comisario terminó diciendo en manera negativa o disyuntiva que Dios nos deje tranquilo. No dijo que Dios nos mande lo bueno, sino que se olvide de nosotros, ¿no? Se olvide de mandarnos algo malo. Entonces aquí, escuchándolo, pues se puede primero entender cuál es el papel del comisario, luchar contra los peligros y las desgracias. También nos dijo nos definió el grupo político religioso que está en el poder y cuyo papel es la lucha contra las desgracias. Dijo, pues nosotros con mis compañeros, los jóvenes, dijo, pues los principales, los señores grandes, y dijo, este señor que no sabía que podía decir chiña, pues es el chiña, es el especialista ritual, que dice, es el maestro que cuida que de su raza y todo eso, pues y aquí hace la seña del gesto para adivinar, que es medir el brazo. Entonces nos define los más importantes que están en el poder y que tienen este papel de lucha contra el peligro. Luego nos dice cuáles son los medios de control del peligro que están al alcance del comisario. Pues tiene que cuidar de los rituales, de la costumbre, subir a los cerros, quemar velas, persignarse con los principales, pues esto sería entonces lo que tiene que ver con el danger de Mary Douglas, es decir, con la concepción del peligro y la prevención del peligro. Y luego pasamos a lo más interesante, que serían los esquemas de culpabilidad. Entonces, los esquemas de culpabilidad potenciales no son muchísimos, están en números reducidos, yo encontré como 4. Primero, sería la culpa del comisario. Segundo, la culpa individual. Tercero, la brujería.
y últimamente y excepcionalmente la culpa del Xinyang, es decir, del mismo especialista ritual. La culpa del comisario, podemos pensar en la película del primer día que hemos visto que el primer responsable sería el personaje central de la comunidad, es decir, el comisario, de quien dependen, por teoría, la vida y la muerte de los habitantes. Entonces allí tenemos en la zona de Tlapa, inclusive para la zona Nahua, muchos testimonios que van en el mismo sentido, de decir que un esquema de culpabilidad potencial es la culpa del comisario. Y allí puedo recordar un artículo de Abel Barrera de 1996, bueno, que están en la bibliografía de todos mis artículos, y que él recogió testimonios de los pueblos nahuas de cerca de Tlapa. Y aquí está uno. Si pasa algo malo en el pueblo, como pleitos o alguna muerte, la gente le va a echar la culpa al comisario, porque dice que eso le está pasando porque no cumplió bien con la costumbre. Y aquí sigue un ejemplo fantástico de que en el pueblo, eso fue en los años de la transición política en México, cuando hubo alguna violencia política, y entonces la judicial mató a personas del mismo pueblo. Pero en lugar de decir, pues fue culpa del mal gobierno, de la judicial y todo eso, aquí está lo que dice. Cuando la judicial mató a nuestros compañeros, eso fue por culpa del comisario. En este tiempo, él tenía querida. Si él se hubiera cuidado tantito, no hubiera pasado esta desgracia. Entonces, aquí vemos este vínculo de causa-consecuencia entre la penitencia o las reglas morales que debe seguir el comisario cuando está en el poder y las posibles desgracias que ocurren. Otro ejemplo que, del mismo Barrera, donde la desdicha proviene de un descuido de las tareas ceremoniales, es en otro pueblo. Este comisario no completó bien la ofrenda en el cerro, por eso no llovió, no tuvo la voluntad. Ya ve que ni siquiera subió al cerro, nomás mandó su segundo. Así como va a llover bien si la mera cabeza del pueblo no llevó su vela al cerro y no se presentó con San Marcos. Aquí, pues se culpa al comisario, no por una falta moral o ausencia de penitencia, sino por una falta ritual. Voy a recordar también lo que decía la señora Marcelina en mi video que vimos el primer día, que decía, hacen dieta todos los miembros de la comisaría, por eso comen estos tamales, para comprometerse a hacer dieta. Si hace dieta, sale limpio, nadie muere, hay enfermedad, pero la gente no muere cuando hace su dieta. Y le agradecen al comisario cuando no hubo problemas, que no muere niño porque cumplió costumbre. Pero si el comisario no quiere hacer su dieta, dicen todos los señores que cuando hay enfermedad se van a morir personas, niños, gente grande, 3 o 4 personas al año, y diario mueren los niños. Y dicen que el comisario no hizo dieta cuando entró. Así pues se ve que lo que acusa al comisario son los rumores, empieza por los rumores. Y pues vamos a ver que esto entra en todo un sistema, pero sigo con los otros esquemas de culpabilidad. Otro esquema posible sería la culpa de la persona que murió. Y eso yo lo escuché desde que llegué a los pueblos. Está la voz, murió porque quiso. No sé si lo han escuchado. Pues quiere decir que el que tiene la culpa pues es el que murió. Hizo lo necesario para morirse. A ninguno se puede culpar de la muerte de esta persona. Entonces allí entra el ejemplo de lo que dice el comisario Marcelo cuando dice, a mi periodo del año 2003, en una ocasión llovió recio y cayó rayo,
y se mató una señora en una casa y una hija de 8 años de edad. Y nos preocupamos mucho, no sabemos por qué motivo. Y allí da la respuesta. A veces los principales comentan que proviene el daño que provoca uno, que proviene del daño que provoca uno, o a lo mejor su destino es de matarse. Eso quiere decir que esta muerte cayó en el esquema de culpabilidad de la culpa individual. ¿Y por qué? Porque se dice que la mujer, bueno, eso lo explico porque no está todo en el... en la entrevista, pero no sé por qué conozco el pueblo y lo dicen. Entonces la mujer se había matado porque se estaba peinando en la puerta de su casa un día de fuerte lluvia. Entonces se dice que los Ajcú, que es la palabra tlapaneca para decir los San Marcos, deidades de los cerros y de la lluvia, se sienten atraídos por el caballo de las mujeres. Entonces su manera de robarse una mujer es matándola por un rayo, y esto entonces es lo que ocurrió a causa de la imprudencia de esta señora. Entonces aquí, pues si se sube a la vista este tipo de esquema de culpabilidad, pues el comisario no tiene culpa, la culpa está atribuida a la persona misma que murió. Esto ocurre en la zona de Acatepec muy frecuentemente al tratar de los que llevan un cargo de nivel subalterno en los equipos en el poder, en las comisarías o en el ayuntamiento, porque se dice que la vida de la gente va a depender de la conducta del comisario, y si el comisario pues hace algo mal, se va a morir gente del pueblo. Pero cuando se trata de los niveles subalternos, el que hace mal se va a morir él, pero no va a tener culpa, no va a repercutir sobre la vida de la demás gente del pueblo. Y aquí tomo un ejemplo de otra entrevista que habla de un titular de cargo anual de nivel subalterno que es un ayudante del Xinya, del especialista ritual, que se llama el Somayo. Entonces dice, el Somayo murió en junio. Preguntaron al Xinya por qué. Él sacó consulta, es el término para la adivinación, y dijo que no había hecho dieta, quiere decir no había hecho penitencia cuando entró en el periodo de la entronización del equipo en poder, y más precisamente quiere decir que no hizo abstinencia sexual, y dicen que para los muchachos que no pueden controlarse es un riesgo muy importante que no vayan a fallecer en este momento. Entonces dice, Xinya regañó mucho, yo era regidor, mi hermano era comisario, dijo, ustedes no respetaron, por eso se murió, el mero muchacho no respetó, por eso se murió. Xinya hizo otra vez la costumbre en junio y ya no siguieron muriendo. Entonces se ve aquí en el mismo esquema de culpabilidad que sería la culpa individual, otro tipo de culpa individual que puede intervenir. Luego está la brujería, esquema de culpabilidad que sería la brujería. Imputar la desdicha a un brujo es un recurso del Xinya. Entonces, en todo esto vemos el papel central de este especialista ritual, que él es quien va a decir finalmente de quién es la culpa. Y entonces aquí pues retomo lo del comisario Marcelo, que cuando dijo, nosotros nos preocupó por qué motivo, tenemos que buscar la forma de, etc. No es por gusto, se hace por una causa, por un motivo, alguna plaga que causa la muerte de nuestra gente. Entonces nosotros
Nos tratamos de organizar con el comisario que estaba en el año 2002 y también conseguimos una persona que sabe algo de experiencia de costumbre, pues es el Xinyá, donde nos dimos cuenta que es cierto, en un camposanto de nuestra comunidad venimos a buscar qué es lo que hay enterrado dentro del camposanto. Y nosotros vimos que se enterraban cosas de alcohol, pollo, sin pluma, sin pie, sin cabeza, lo enterraron aguardiente, líquido, granosón, otro tipo de alcohol, galletas, cigarro, de mal hecho. Lo enterraron en medio del camposanto, por eso se mataban solos nuestros vecinos. Entonces podemos reconstruir lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que se preocupaban por qué motivo están muriendo, pues fueron a hablar al Xinyá, el Xinyá hizo una adivinación y dijo, pues algo está enterrado por un grupo en el camposanto. Y entonces reunió todas esas gentes, estos jóvenes que se preparaban quizá para entrar de ser comisario en el año entrante, los principales, el mero Xinyá y los comisarios, y conformaron un grupo, se puede decir, de testigos. Fueron al camposanto, rascaron y encontraron un depósito ritual, que yo llamo depósito ritual, una ofrenda, todo el mundo podía ver, porque saben leer los depósitos rituales, podían ver que era un depósito ritual de brujería. ¿Por qué? Pues cosas de alcohol, porque quieren que los muchachos se maten cuando toman. Pollo sin pluma, sin pie, sin cabeza, es una ofrenda sacrificial, pero para brujería. Aguardiente, otro tipo de alcohol, y junto líquido gramosol. Y líquido gramosol es precisamente este tipo de líquido que tomaban los jóvenes cuando ya habían empezado a tomar alcohol. Galletas, cigarros, eso es la ofrenda para la tierra. Entonces allí pues es una manera de entender, que todo el mundo lo entiende porque está en edad, que se hizo brujería, se hizo en medio del camposanto y adentro de la tierra. Entonces las potencias que intervinieron fueron la propia tierra y los difuntos. Y a partir de allí, con este medio ritual, se atribuyó una causa a las desgracias y también la posibilidad de poner en marcha un ritual de compensación y para parar este tipo de problema. Esta cuestión del esquema de culpabilidad, que es brujería, yo encontré cuando hacía mis trabajos de históricos en la zona de Tlapa, que ya existía en el periodo quizá colonial, pero bueno, yo tengo testimonio de 1833 que proviene del Archivo Judicial de Puebla, microfilm del Museo Nacional de Antropología de México. En 1833 la provincia de Tlapa fue azotada por una epidemia de cólera y en varios pueblos indígenas las autoridades políticas, es decir, los alcaldes en el término de la época, se reunieron con los vecinos, el común, en términos de la época, en la casa comunal, y decidieron ejecutar a ciertos individuos acusados de introducir la enfermedad en la localidad. Y por estos hechos, las autoridades indígenas fueron acusadas ante los jueces de la ciudad de Tlapa. La lista de los juicios se abrió el 1 de octubre de 1833 con una queja en contra de los alcaldes y viejos del pueblo náhuatl de Cuapala por haber convocado una asamblea y mandado fusilar un mes antes a Agustín Juan, supuesto responsable de la llegada de la epidemia. Y sigue una lista de 13 pueblos en los que se produjeron eventos semejantes.
Es decir, que nosotros vemos, tenemos una visión más regional. Por ejemplo, estos suicidios de adolescentes se produjeron en estos años en toda la montaña y en muchos pueblos, no es una cosa de pueblo. Pero cada pueblo lo está manejando a través de una visión en la cual su comunidad es el lugar donde todo pasa y donde la causa no puede ser externa a la comunidad o ser una cosa regional o histórica o no sé qué. Es una cuestión que tiene que ver con lo que pasa en cada pueblo. Entonces, cada pueblo pone en marcha el mismo mecanismo y entonces, en este caso, 13 pueblos están referidos en este archivo. Petlacala, por haber matado en tumulto a Diego Juan por brujo, Zapotitlán, que es Zapotitlán Tablas hoy, Ostosingo, Xalpatláhuac, Acuilpa, Petlacala, son todos pueblos náhuatl de los alrededores de Tlapa, Tepetlapa, Salasala, Cuauchimalco, Pochutla, a los cuales se añadieron por haber ejecutado a varias personas, Totolapa, 8 hombres, Tlaquetzalapa, 3 hombres, y Chepetepec, 3 hombres y una mujer. Entonces, este es otro esquema de culpabilidad. Y el último esquema posible de culpabilidad, según yo he visto, es la culpa del Xiña, es decir, del especialista ritual. Pero eso es más excepcional en el sistema de poder, porque el Xiña es precisamente el que debe decir quién tiene la culpa. No debe devolverse el propio culpable. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando hay conflictos y división en un pueblo, y entonces se puede llegar a involucrar el Xiña. Y cuando hay facciones en competencia, entonces una facción en un pueblo apoya a un tipo de especialista ritual y otro a otro tipo de especialista ritual. Esto puede ocurrir fuera de toda división entre partidos. Por ejemplo, en un ritual, el primer ritual que presencié en el año 2000, estaba yo filmando y recogiendo lo que estaba diciendo la plegaria. Todavía no me metí al tlapaneco ni a transcribir, pero pedí que me lo tradujeran. Entonces me di cuenta de que el Xiña, en este enero de 2000, en este pueblo, dijo al manantial, dijo, hace un año el Xiña que estaba en función contó mal, es decir, que se equivocó en los conteos de hojas y la ofrenda no estaba completa. Por eso hubo muertos, pero ya soy otro Xiña. Ahora la ofrenda está bien completa y no van a volver a suceder desgracias. Pues aquí está el testimonio de que todo el mundo seguramente dijo que era culpa del Xiña. ¿Y por qué? Porque pues, había, el pueblo era dividido y entonces sube un comisario, escoge a un Xiña y el Xiña pues, queda atrapado en las redes de poder de este comisario, y entonces llega otro que está en desacuerdo y va a escoger a otro Xiña. Y en este tipo de contexto sí puede llegar a decirse que es la culpa del Xiña. Otro ejemplo, que es el ejemplo clásico de cuando se formó el nuevo municipio de Atatepec en 1993. Entonces se formó el nuevo municipio. Estaba este nuevo municipio que iba a separarse, formaba parte de un municipio grande que tenía sede en Zapotitlán Tablas y donde gobernaba, como en este tiempo la mayoría de las veces, gobernaba el PRI. Y entonces se separó con la ayuda del PRD. Y a partir de allí
pues hubo en el nuevo municipio de Acatepec dos partidos, el PRI y el PRT, no el PRD, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y entonces a partir de allí, pues como era dividido por los partidos, hubo Xiña del PRT y Xiña del PRI, y pues la gente dijo que se empezaron a pelear por medios de rituales, ¿no? Y pues el Xiña del PRT murió. Entonces todos dijeron que el Xiña del PRI era más potente, y a la elección municipal siguiente ganó el presidente municipal del PRI. Ajá. Entonces aquí se ve que detrás de estas apariencias de un poder multipartidista secularizado, en realidad no es así, y hay todo un proceso que es muy importante. Entonces, ahora que vi que hay cuatro esquemas de culpabilidad, podemos ver que cómo se articularon en este ejemplo que da Marcelo. Es un sistema que forzosamente articula todos los esquemas de culpabilidad. No va a escoger uno u otro, los articula. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que lo vamos a ahora a descifrar lo que nos dijo Marcelo. Pues se estaban muriendo los muchachos, el comisario pidió al Xiña, que había sido nombrado cuando él entró, porque cada comisario nombra a su Xiña, entonces pidieron al Xiña realizar rituales de adivinación delante del fuego para decir qué es lo que estaba pasando. Y aquí está la cuestión interesante de que inmediatamente el Xiña faró los rumores que podían acusar al comisario. Porque el primero que puede ser acusado es el comisario. Y entonces la gente puede empezar a decir, pues es que no hizo abstinencia cuando entró y esto. Entonces el Xiña, su papel muchas veces se mantiene totalmente solidario con el comisario y se dice, no, este sí hizo penitencia, yo soy testigo. Y los Xiñas siempre dicen, y se oye mucho, están diciendo a todas partes para que la gente lo sepa bien, yo sé reconocer uno que no ha hecho abstinencia, yo lo veo, entonces le hablo y hacemos un ritual compensatorio y no pasa nada. Entonces, si yo digo que no es culpable, que sí hizo bien su penitencia, eso es que lo hizo. Entonces, ahí está, se ve cómo funciona el sistema y el interés que tiene de tener una persona en el poder, que es el comisario, que es el que manda el pueblo, pero que también es el que puede ser el culpable o el chivo expiatorio en prórroga, si utilizamos este término. Pero esta es el Xiña, y el Xiña no se mete en cosas de poder. Está totalmente aparte y se dice que él solamente tiene que ver con el ritual. Lo que le permite, en caso de problema, entrar y decir, no, pues el comisario no tiene la culpa. Pero si hace esto, entonces tiene que decir quién tiene la culpa. Y allí aparecen estos otros esquemas de culpabilidad. Y en este caso, el Xiña fue quien puso la cuestión de la brujería y pues dio una respuesta que era otro, protegió al comisario y dio otra respuesta, lo que está pasando es esto. Y también cuando entró, cuando murió la señora con su hija que mató el rayo, pues él dio otro esquema de culpabilidad también que protegía al comisario. Si murió la señora no es por culpa del comisario, es por culpa de ella, porque como dice, a veces dicen los principales que es por lo que hizo uno. Entonces aquí
vemos que se está desvelando todo un sistema para enfrentar las desgracias en una comunidad. Y entonces, pensando un poquito más, bueno, eso de la separación de las funciones entre el comisario y el Xinhua, pues es muy importante. Y es lo que autoriza que el Xinhua protege al comisario. Que dice que el comisario manda, entonces es responsable de todo lo que ocurre. Y el Xinhua pues interviene únicamente a nivel ritual, aparentemente está fuera de la esfera de poder y es lo que le permite intervenir para rescatar al comisario. Y pensando después un poquito más, recopilando plegarias y empezando a entender un poquito más, me di cuenta de que todo esto es como un juego de palabras que va a recorrer el pueblo. Empiezan rumores, se dicen empieza con rumores, pasa algo y ¿qué está pasando? Entonces todo el mundo va a buscar su propia explicación y esto va a salir en rumores y hay quienes van a acusar al comisario, hay quienes van va a ver así. Pero después, cuando viene la intervención del Xinhua, está hablando en sus plegarias delante de todos, no de todo el pueblo, como han visto, es nada más de los principales y de los que están en el poder, pero está hablando en las plegarias. Y la plegaria sirve para que dé la respuesta y la da en forma de explicación dirigida no hacia la gente, sino hacia la potencia. Y tomo el ejemplo porque yo estaba en este pueblo en todos estos años y recopilando la plegaria y después cuando la estuve trabajando me di cuenta de que, por ejemplo, una plegaria de entrada de entronización de un año, uno de los años siguientes, designa el Xinhua al fuego, era un depósito ritual al fuego. Dijo, traduzco, hay gente que toma líquido, se matan. ¿Por qué pasa esto, padre? Que ninguno se acuerde de hacer esto. Yo soy triste, ya no regresan mis compañeros, ya no regresan mis hermanos. Se matan solo tus hijos. Entonces esto es como decir lo que estaba pasando. Y sigue y explica al fuego lo que ha pasado. Y dice... no hay que fijarse uno en los tiempos de los verbos, está mezclando presente con pasado, pero se refiere a algo pasado. Dice, hay una persona envidiosa, hay una persona mala. Señor Jesucristo, ¿por qué hay esto? Te estoy platicando de lo que pasa en el pueblo. Uno de mis primos ya no regresa, uno de mis sobrinos ya no regresa. Hay una persona de sangre mala. Hay una persona de corazón malo. Estoy viendo en la mesa del fuego, quiere decir, hice un ritual de adivinación, se fue reduciendo la enfermedad. Eres el gran señor fuego, a veces haces lo que te dice otra persona, es decir, que se deja engañar el fuego, es lo que le quiere decir, que si le habla a un brujo se va a dejar engañar, eso es lo que quiere decir. Hay una persona que habla al aire malo, hay una persona que habla al mal aire, hasta cuenta los soles, hasta cuenta los días, es decir, que se está fijando en cuáles son los días especiales para brujería, porque ahora son días de la semana, porque se han olvidado el calendario prehispánico. Entonces, esto lo escribí en este artículo, que para eso estaba yo trabajando un poco estos temas y me di cuenta que las plegarias de los Xinhua, lejos de ser oraciones repetidas de memoria, como lo dicen unos, están llenas de las historias de vida de los campesinos. Y al recoger un rezo sin conocer la vida del pueblo, uno puede tener la impresión que se repiten fórmulas estereotipadas. Pero muy al contrario, las plegarias relatan todos los eventos de importancia que se produjeron el año anterior a fin de evitar que vuelvan a suceder.
Y ahí fue como pude empezar a poner en relación las desgracias que yo había visto o que había asistido en algunos pueblos con el contenido de la plegaria del año siguiente. Así un año, a una muchacha en un pueblo donde estaba, la mordió un burro aquí y estaba perdiendo toda su sangre, la llevamos al hospital, estaba embarazada, perdió el niño, pero siguió con vida. Y al año siguiente, así aparece en la plegaria, sus animales serán mansos. Y pues sin saber, pues se puede uno pensar que nomás dicen esto cada año, pero no, se están refiriendo exactamente a esta desgracia del año anterior. Del mismo modo, un rezo que dice, están los maestros también, no pueden pelearse los maestros, no pueden tirar su sangre los maestros, no la recibas. Pues quiere decir que el año anterior hubo una pelea de maestros en el pueblo y que están tratando de conjurar este peligro. Entonces, ¿qué hace el Xiñá cuando comenta a su vez la vida y la muerte con las deidades tlapanecas o con las potencias? Está luchando contra los rumores, está asentando las responsabilidades, está haciendo la prueba de que cumple con su deber y pone fin a las desgracias. Las plegarias son palabras que afirman ante una potencia sobrenatural quiénes son los responsables. Una palabrita para pues poner esto en relación con lo que vimos de las teorías de Girard y Mary Douglas. Referente a Girard, él diría que el comisario es chivo expiatorio. Yo creo que todo este análisis muestra que es chivo expiatorio en última instancia, pero que existe todo un sistema de poder que es evitar el peligro y también una serie de esquemas de culpabilidad para evitar llegar a ser del comisario un chivo expiatorio. Eso mostraría, pues en apoyo a lo que dije cuando hablé de la teoría de Philippe de Girard, que para mí es reduccionista al ver nada más el fenómeno de la acusación. Y luego la cuestión de Mary Douglas, ella, ¿se acuerdan que ella encontró la idea de esquema de acusación, del blaming? Pero para ella, o quizás será así en África, para ella, según el tipo de pueblo o africano o de sociedad africana, van escogiendo un esquema de culpabilidad y se aplica. Entonces, esto no funciona entre nuestras comunidades de México, donde precisamente es una articulación de esquemas de culpabilidad no se caracteriza por un esquema principal ni central, es la articulación natural. Y voy a seguir con la cuestión del personaje central. Entonces yo propongo esto para, digo que hay personajes central de dos clases en las comunidades indígenas. Primer nivel sería la familia extendida, y el segundo nivel sería la comunidad. Y este personaje central sería en cada nivel el responsable y beneficiario del ritual para el grupo, pero también el responsable potencial de la desdicha, precisamente porque él es el responsable del ritual. Entonces, en el primer nivel de la familia extendida, pues en las sociedades bien tradicionales como son todavía los tlapanecos de este municipio de Acatepec, el jefe de familia es el que tiene las competencias rituales,
pero también es él de donde va a depender la vida, no de toda la comunidad, pues de su grupo, es decir, de la familia. Si, por ejemplo, a esta muchacha la mordió el burro aquí y que casi andaba perdiendo la vida, para ellos el responsable de todo es el papá del esposo de la muchacha, es decir, el personaje central de esta familia extendida. Y entonces él es quien tiene que, claro, ir a llevarla al hospital, a pagar los gastos, pero a enterrar el niño que se murió, que era feto y que él fue a traer al hospital, lo llevó y lo enterró en el camposanto, como se dice que todos los muertos deben regresar a estar enterrados en el camposanto, pero también es el responsable de todo. Y entonces los jefes de familia, ¿qué hacen? Hacen los rituales agrícolas, entonces no puede haber agricultura o no se puede dar bien el maíz sin estos rituales. Y el que es responsable del ritual es el jefe de familia extendida. Es responsable de todos los rituales durante el ciclo de cultivo, si hay extracción de pulque, de confección de pulque, pues es el responsable, la cacería también. Cuando nace algún niño en el grupo, busca su animal lugar, que es el equivalente del nahual allá, para todos los hijos, los nietos. Antes era responsable del ritual de boda, pero ahora esto ya se está perdiendo. Y si pasa algo, él es responsable de adivinar la causa. O sea, lo puede hacer él, como varias personas de edad lo pueden hacer. Y si no es el caso, pues tiene que buscar a una persona que va a ser especialista en esto. Y entonces lo importante es que la vida de los miembros de la familia van a depender primero de la fuerza corporal del jefe de familia, segundo de su conocimiento ritual. Y encontramos lo mismo en el nivel de la comunidad. El comisario es responsable de llamar a los rituales. Como hemos visto, pues si no sube al cerro, pues se van a decir que es culpa suya si no llueve. Que es responsable de hacer la penitencia. Y pues puede ser visto como el responsable en caso de desgracias. Entonces aquí les voy a dar otro ejemplo que pasó en un pueblo, que es una situación de crisis que vivió un pueblo del sur del municipio por consecuencia de la reubicación del pueblo. Ese problema de reubicación del pueblo creo que es muy, muy interesante, porque no, yo creo que un pueblo no puede pasar colectivamente por una crisis mayor que una reubicación del pueblo, porque allí están atacadas sus meros símbolos de colectividad, que sería la iglesia, la comisaría, la escuela, se tiene que ir, dejar la tierra e ir a otro lugar, volver a empezar con todo esto. Entonces aquí se articulan todos estos peligros, esquemas de culpabilidad de una manera muy aguda. Entonces este pueblo, esto empezó en, en 1956, las lluvias provocaron un derrumbe en el centro del pueblo. Entonces el comisario pues hizo tres días de camino para dar parte, como se dice, al presidente municipal de la cabecera, que entonces estaba en el pueblo de Zapotitlán Tablas. Y el presidente municipal decidió que había que cambiar el asiento del pueblo a unos kilómetros de allí, en el lugar donde se encuentra en la actualidad. Y allí se dividió el pueblo. Los abuelos, los ancianos y la mayoría del pueblo estaban en contra de esa decisión. Y poco después empezó una epidemia
que mató a muchas personas en el pueblo, y uno de los primeros que murió fue el Xiña, el especialista ritual, pues que había, se había mantenido solidario del comisario, diciendo que sí había que cambiar el pueblo de lugar. Entonces, a partir de ahí, una situación de crisis. Durante 4 años, el pueblo se quedó en crisis y ya no hubo rituales cada año, hasta que vino un Xiña de la parte norte del municipio y que empezó de nuevo a hacer el ritual. Pero la gente dijo que no paró totalmente con la enfermedad porque no tenía exactamente la misma costumbre del pueblo, y que solamente cuando vino, cuando fueron, estuvieron capaces de renombrar a un especialista ritual del mero pueblo, allí fue cuando paró la enfermedad. Entonces, un pedazo de la entrevista: se cambió el pueblo de lugar, después se murió mucho la gente. El Xiña se murió también. Durante 3 años no se hizo costumbre cuando empezó la enfermedad. Le pedimos al Xiña de Sontecomapa, él era Xiña de allá, sacó la lumbre con cerillo en 1958. Por eso se siguieron muriendo. Regresó de sacar lumbre con piedra y matar gatito, que eso es la costumbre mera del pueblo, que la lumbre, el fuego nuevo, lo sacan con una piedra y un fierro, y matan gato. Entonces, allí sí, dice, se quitó la enfermedad. Es decir, pues la enfermedad se quitó cuando empezaron de nuevo a sacar, a hacer el ritual de allí. Entonces es interesante porque la epidemia empieza en una situación de división del pueblo y abre un periodo de crisis que el ritual, restablecer el funcionamiento del ritual, permite salir de esta crisis. Pero aquí no termina la historia para el hombre que había tomado la decisión de reubicación del pueblo como comisario. El comisario, pues había muerto el Xiña, pero seguía este comisario, y entonces él murió 10 años después, pero para la gente fue todo el mismo proceso. Murió en 1968 y su desaparición provocó la enfermedad y la pobreza de toda su familia. Y aquí es bonito escuchar lo que dice su hijo. Se murió mi papá en 5 días, el que había sido comisario cuando se cambió el pueblo. Cuando vivía mi papá, tenía mucho animal. Cuando se murió, se acabó animal. Me enfermé, se murió mi hijo, se iba a morir mi señora. Se buscó qué fue lo que pasó, se realizó ritual adivinatorio, y es que el pueblo es vivo. El que hace muchas cosas por el pueblo, le llevan envidia. Por eso me pasó, por eso estoy pobre, ni mi papá tengo, ni mi hijo ya. Antes estaba el pueblo abajo, se derrumbó, no quiso mi papá que esté allí, lo trajo el pueblo aquí, por eso el pueblo le tuvo envidia. Con esa costumbre lo mató a mi papá. La enfermedad sigue hasta ahora. Mi mamá murió y 2 hermanas, una muchacha, mi hermana de 18 años, murió por esta enfermedad. Me cayó esa enfermedad hasta la fecha. Bueno, pues se puede decir que el comisario, por así decirlo, estaba condenado por el grupo a partir del momento en que había tomado esta decisión. Y entonces todo lo que le iba a pasar después, aún sea de 10 años después, la gente estaba haciendo una relación de causa y consecuencia entre estas dos cosas. Pero además el relato muestra de qué manera la gente vive el hecho de que la vida y la prosperidad del grupo doméstico depende del jefe de familia. Muerto el hombre potente, se acaba el grupo familiar. Esto es mucho en la mente de... Oh.
Entonces voy a pasar a la última pregunta. ¿Unanimidad o no unanimidad en los reconocimientos de los peligros en una comunidad indígena? Es decir, que estando en este, para poner un poquito más de complejidad, para no ver una comunidad como algo homogéneo, pero ya hemos visto que no es el caso, ¿no? Porque hay todo este sistema de intereses opuestos, de esquemas de culpabilidad que entra en juego. Pero para preguntar esto que planteaba Mary Douglas, que forzosamente el peligro es una concepción cultural, pues la pregunta es que en una comunidad todo el mundo tiene la misma idea de del peligro o no. Pues creo que no. Y estuve pensando en un voto al cual asistí en un pueblo una vez. Iba a llegar dinero del gobierno y entonces los maestros tomaron el pizarrón y tomaron los votos de los asistentes, que allí estaban todos los que querían del pueblo, vinieron mujeres, hombres, y la cuestión fue: ¿cuál es la mejora que quieren ustedes pedir al gobierno? ¿Qué vamos a pedir? Y entonces los maestros dijeron: pedimos cancha de básquetbol. Y las mujeres dijeron: pedimos clínica. Y eso es muy bonito, porque los hombres veían las cosas en términos de resaltar el pueblo, ¿no? Que aparezca mejor, por su, ¿eh? Y las mujeres se determinaban en función de un peligro, su peligro de ellas y el peligro de los niños, ¿eh? Entonces, cancha o clínica. Y pusieron así: cancha, clínica. Y como las mujeres eran el mayor número, ganó clínica. Entonces, ¿qué hicieron los maestros? Exactamente lo que yo veo en mi país es exactamente igual. Volvieron a hacer votar hasta que gane la cancha. Cuestión de reubicación de pueblos se puede pasar en un contexto tradicional que no es la sociedad del riesgo, como este pueblo que se derrumbió en los pueblos 56-58. Pues hace poco, hace como 2 años, se reubicó un pueblo en el municipio de Acatepec, porque había una grieta que apareció en medio del pueblo, que atravesaba la escuela y seguía hasta llegar a la comisaría. Pues entonces, ¿qué pasó allí? Pues hubo toda una cuestión compleja entre los grupos en presencia, total que un grupo quiso cambiar el pueblo de lugar, reubicar al pueblo en un lugar donde pues, unos podían tener intereses, ponerse en un lugar muy abajo, estaba como a 800 metros de altura, y quisieron meterse cerca de un río de riego, pero que también era línea divisoria con otro pueblo. Entonces ahí entraban intereses de distintos tipos, de los que iban a agarrar algunas tierras de riego allí de una manera muy desigual entre los vecinos del pueblo, y también de proteger estas tierras de riego en contra del pueblo vecino. Y allí entraron también otros intereses, como sería contratos de venta de cemento, para las nuevas construcciones, porque todo se iba a construir de nuevo, y escuela, comisaría y todas las casas. Entonces allí entraron como todo un grupo de intereses, y pues la gente forzosamente no está de acuerdo, porque no todos viven la misma cosa, ¿no? Entonces esto sería
otro caso en que la reubicación de pueblos pone a luz el hecho de que no todos están de acuerdo en un momento dado, debido a que en una comunidad no todos llevan el mismo lugar. Pero entonces, ¿cuál es, para terminar, cuál es el papel del ritual en todo esto? Pues en una sociedad de peligro o inclusive en una sociedad de riesgo, el ritual es un lugar, un momento que puede servir de marco a cualquier tipo de peligro. Y esto lo vemos, es tan general que precisamente se tiene que precisar, y el rol del Xinhua es precisar qué es lo que piden exactamente y contra qué tipo de peligro. Pero las razones evolucionan. Por ejemplo, hoy en los rituales se habla de los emigrados a Estados Unidos, de los riesgos de los que pueden tener un accidente de carro. Y pues está un personaje, el Xinhua, que hace la síntesis en su cabeza de todas las desgracias que en un momento dado pueden azotar al pueblo. Y así se puede entender que los rituales a lo mejor van a perder alguna de su complejidad. En algún pueblo ya no van a matar el gato, solamente van a hacerlo del fuego, otra cosa. Pero lo importante finalmente es el hecho de que quede este ritual, porque aún empobrecido queda con su papel de prevención de riesgo, que es un papel excepcional que ningún otro medio puede cumplir con esto. Porque si pensamos, por ejemplo, en lo que pasa actualmente en la montaña contra la violencia, pues puede haber dos métodos para luchar contra esto. Uno, la comunitaria, policías comunitarias, pero haciendo esto, pues entramos en un proceso político que forzosamente es un proceso de división, de conflictos y todo eso. En cambio, el ritual pues es como un marco muy general capaz de retomar todos los tipos de riesgos o de peligros que la gente viene a aportar. Y bueno, eso, nada más lo que quería poner en la mesa. Gracias. Bueno, a veces quisiera pues, como recopilar o abundar de todo el tema que se estuvo hablando, y que principalmente dentro de lo que es los indígenas Popoluca, pues pasa lo mismo, es igual, ¿sí? Entonces, de principio se hablaba, por ejemplo, de las responsabilidades y sobre todo de muertes, ¿no? Entonces, en el caso se pueden calificar como 5 o 6 casos de muerte, que puede ser por muerte natural, por enfermedad; 2 por muerte repentina, por un paro cardíaco; 3 por muerte de suicidio, que eso ya va por culpa de la autoridad o quienes intervengan; muerte de homicidio y muerte por accidente. Y lo otro es la muerte por brujería, que es como una culpa individual. Entonces, son las partes que de esa forma se reconocen. Entonces, yo creo que aquí lo que acabamos de ver, lo que decía Marcelo, ¿no? Que si en un momento que hay una transición de autoridad,
pero que la autoridad que está saliendo llevó un cuidado, ¿no? Ese precepto que se le llama, prácticamente que en su periodo de gobierno pues no pasó nada. Pero si entra otro y rompe ese equilibrio, prácticamente que van a pasar muchas cosas. Yo les puedo comentar algo muy reciente que sucedió ahí en mi comunidad, que al menos aquí escuché que en un año se murieron 6 y ahí en menos de 2 meses se murieron 7, ¿sí? Entre ellos 4 de muerte natural y 3 de manera, 1 por suicidio, otro por atropellamiento de vehículo y otro por homicidio, ¿sí? Entonces fue algo que sí, los habitantes, que pues somos alrededor como de 2000, que impactó demasiado, y entonces empezaron a murmurar, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es el motivo que está pasando estas situaciones? Ahí lo curioso fue de que cuando la primera persona que se accidentó con un vehículo, o sea que lo atropellaron, los habitantes lo que hicieron fue hacerle la sepultura en la noche, ¿sí? Cosa que se rompe el equilibrio. Decimos que eso no es nada bueno, porque eso hace como atraer más muertos, y efectivamente lo que pasó, ¿sí? Entonces se discutió en una asamblea y se dijo, pues yo creo que ya no se va a permitir hacer ese trabajo en la noche, siempre tiene que ser en el día, ¿sí? Porque a través de las noches sabemos que es como el momento en que el ser malo se aprovecha para apoderarse de muchas cosas, ¿sí? Y bueno, entonces también quería comentarles sobre lo que son los rituales, ¿sí? Por ejemplo, ahí en mi comunidad se hace una feria, y en esa feria se tiene que dar una iniciación con un ritual pidiendo permiso a los 4 elementos, a los 4 puntos cardinales, y también a los abuelos que contamos ahí, que son los cerros, las montañas, los ríos, barrancos. Todas esas deidades tenemos que invocar para que hagan presencia, y durante el festejo pues no pasa nada, ¿sí? Todo aunque corra el licor o cerveza, o sea, no pasa nada, nadie se pelea, un pleito pero ligero, ¿no? Pero no llega más. Pero cuando no se aplica el ritual, resultan heridos, resultan golpeados, o se hacen carrera de caballo, ya lo despedazó el caballo, o sea que todo eso acontece, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompe ese equilibrio de no pedir que los elementos principales estén equilibrando el espacio donde se está realizando esta actividad. Entonces, es una cuestión pues muy importante para nosotros los indígenas, sobre todo tener muy presentes, ¿sí? Esos tipos de acciones que se deben de llevar, ¿sí? Entonces, de lo que considero que todos los que estamos aquí presentes y que lo estamos viendo a través de lo que nos está compartiendo Daniela, pues prácticamente es cierto, ¿sí? Yo creo que aquí están reunidos muchos investigadores que han hecho contacto con gente indígena, y pues a lo mejor en alguna parte coincidimos, en algunas otras no, ¿sí? Entonces, aquí en los tapanecos, obvio que le dicen Xiña el responsable, el guía, o el mayordomo, no sé cómo se le puede decir, pero nosotros allá en los Popolucas se le llaman mayo, ¿sí? Es igual, su responsabilidad es lo mismo, ¿sí? Tiene que cuidar, tiene que hacer un buen trabajo, tiene que hacer un buen papel para que realmente no pase nada. Anteriormente en los Popolucas se celebraban los carnavales, ¿sí? Era una fiesta que duraba 8 días. Durante esa fiesta del carnaval se preparaba
se iban a los cuatro puntos cardinales, los sabedores, y ahí ponían protecciones. ¿Para qué? Para que no entren enfermedades, no entren epidemias, nadie se muera, nadie le pasa nada, o sea que todo van a estar como encapsulados invisiblemente, que todo hay una gran barrera que impide que entren otras espiritualidades a hacer daño, ¿sí? Entonces si cae rayo o lo que sea, no le pasa nada a nadie, ¿sí? Pero porque están en unión de ideas dentro de lo que es la autoridad, lo que es el mayo. Pero cuando no se hace eso, o si se hace pero no se lleva el buen precepto como lo marca, pues puede que al rato alguien ya se ploma con un rayo, se cayó de un árbol, ya se mató, o le picó una víbora, etcétera, muchos factores que pueden influir por no haber llevado ese cuidado. Gracias. Gracias, buenas tardes. Una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el criterio entre los tlapanecos de Guerrero para elegir a los comisarios? ¿Hay un sistema de cargos o algún sistema de méritos, o se trata de estos jefes de familia extensa ejemplares? Estoy pensando esta pregunta para tratar de entender finalmente a quién representan estos comisarios. Y si asumir esta responsabilidad no es una extensión de esta responsabilidad familiar hacia el ámbito comunitario, ¿no? Sí, pues que, como en todas partes, hay varios cargos, como son allí policías con su comandante. Somayo, que sería los ayudantes del Xinya, está el propio Xinya, y están el comisario con sus regidores, y están los mayordomos, pero esos se llevan un poco aparte. Y entonces, de todas esas personas, pues como en todas partes, a cada uno le corresponde tomar un cargo de vez en cuando para la comunidad. Pero lo que pasa es que el comisario no va a llegar porque ha pasado por muchos cargos, sino que los que escogen el comisario son los principales por medios adivinatorios, y entonces van a buscar al que tiene fuerza para ir hasta el fin del año, al que tiene alguna conducta moral y otras cosas. Entonces ellos son los que escogen, y luego algún día van a hacer una asamblea y allí van a correr la voz que los principales han dicho que sería fulano, y entonces votan por el que ya ha sido escogido por los principales. Entonces no todos van a llegar a ser comisarios. Y pues en este caso Marcelo era sobrino del propio Xinya, entonces por eso también es que su tío lo protegió, y puede haber pues hay como muchos problemas de saber a quién van a poner comisario, sobre todo cuando haya una división en el pueblo. Nuevamente, gracias. Creo que, bueno, mi participación en el sentido para compartir, digamos, datos demográficos de los Nusabi en Cahuatache, antes un poco de plantearte lo que yo pude, digamos, ver el año pasado, es felicitarte, porque creo seriamente que te estás aproximando a una antropología de poder, ¿no? Que está, digamos, pensada en términos comparativos con las cuestiones del riesgo en la sociología del riesgo,
y su, su diálogo con lo que podría ser, digamos, esta teoría del poder o esta concepción del peligro, pero más que detrás del peligro estaría, digamos, el sentido del poder en las comunidades, ¿no? Y creo que detrás del poder, ¿no?, de la figura del poder institucionalizada, están precisamente los especialistas rituales, que son finalmente quienes detentan la capacidad de decisión. Y voy al caso de Kawatachi. Cuando yo voy por, bueno, antes de que fuera yo a Kawatachi, me habían advertido que era una comunidad dividida políticamente, ¿no? Y después de haber revisado algo de tu bibliografía sobre partidos políticos en la Montaña de Guerrero, yo decía, pero ¿qué comunidad de la Montaña de Guerrero no está dividida políticamente? O sea, eso es ya como un rasgo muy característico. Pero resulta que después de varias visitas, de alguna estancia en Kawatachi, me dicen, es que aquí no nada más es PRI y PRD, ¿no? De hecho, yo estaba así como muy preocupado porque mi contacto era priista y vivía en Tlapa. Iba yo a dormir en la casa del priista. Cuando yo llego, no está el comisariado municipal, que era priista, y mi primer contacto lo tengo que hacer con los perredistas que están en ese momento en como fiscales en la iglesia, es decir, y no tenía otra opción en ese caso. Poco a poco me voy dando cuenta que no son solamente PRI y PRD, sino que hay otros grupos de poder que están consolidados al interior de la comunidad precisamente por la presencia que tienen los migrantes a Nueva York en Kawatachi, ¿no?, por decir algo. Entonces, cada fiesta me tocó ver, no pude verlo de San Marcos porque llegué, me fui a destiempo y ya no pude subir al cerro, pero me tocaron lo que le llaman la metida de flor a la capilla con la imagen del bulto de San Marcos, y después pude ver lo de otro santo, que es el santo del ganado, San Lucas. Y es muy evidente, empezaban a llegar grupos a dejar la flor, todos con coronas, todos con su tajibá. El especialista ritual en Kawatachi se denomina tajibá. Y todos con una banda de música, y me acerco, digamos, a preguntarle a uno de los del grupo de fiscales. Le digo, ¿cómo está esto? Porque no nada más, yo esperaba ver que iba a entrar la gente del PRD que ya estaba en la capilla, pero empiezo a ver más grupos, ¿no? Y le pregunto y me dice, no, es que hay varios grupos políticos, ¿no?, que pelean no solo por la agencia, no solo por la comisaría municipal, sino por una presencia en la toma de decisiones al interior de la comunidad. Y resulta que cada grupo tiene su tativa, tiene su banda de música, hace su ofrenda, una serie de cosas. Perfecto. Después, tratando de ubicar la importancia del tativa al interior de estos grupos, me dice un mixteco. Dice, lo que pasa es que el tativa es un líder y cada grupo va a tener su tativa, pero el tativa es un líder porque sabe hablar en el cerro. El tativa es un líder porque tiene la suficiente palabra para convencer al grupo, ¿no? Entonces resulta muy interesante porque a partir del planteamiento que haces, da lugar precisamente a una antropología del poder, en términos
muy explícitos, pues, ¿no? Así lo quería, digamos, compartir esto. Gracias por estos datos. Es el poder político religioso, precisamente, que no, para mí es lo importante. No puede uno llegar con una visión secularizada, pero así es bonito como explicas que primero viste que hay fiscales, banda de música, y luego hasta llegar al propio Taquiba, ¿no? Ajá. Sí. Eso es un funcionamiento, pues sí, de... Y esto, pues, cuando hicimos lo del pluralismo político en aquellos años de 2000 para 2006, ahí fue donde nos paramos, ¿no? Ya no metimos tanto de pluralismo religioso. Bueno, y yo estaba diciendo este tipo de cosas, pero es difícil verlo si no tiene uno alguna confianza en la comunidad, no es de lo que salta a la vista. Yo creo que es importante en estos procesos de multipartidismo también. Bueno, hola. En la medida que he escuchado tu exposición, yo pensaba que esto es posible, bueno, en cierta medida, lo que planteas es a partir de que existe una unidad religiosa, ¿no? Yo pensaba en el contexto en el que yo trabajo, que hay una diversidad religiosa, ¿no? Entonces no es posible, bueno, no existe un comisario con esa posición, ¿no? Con esa investidura, ni un especialista ritual que la tenga también, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo algunas cuestiones que yo encuentro relacionadas con esto que tú estás planteando, ¿no? Y lo que, bueno, yo indago sobre, bueno, yo coincido con el compañero sobre el sentido del poder, ¿no? Yo planteaba, bueno, que este tema nos lleva a estudiar, bueno, como planteaba hace un momento, la relevancia que tiene este, cómo se construye, cómo se maneja el poder, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo con choles, como el compañero Javier, pero en el contexto, bueno, en Calakmul, en la selva, y no existen estas figuras, ¿no? Entonces, la situación es, bueno, yo me planteo cómo se construye esta responsabilidad, ¿no? Cómo se dan estas lógicas de acusación, donde yo no había leído a Mary Douglas, que existía un concepto como tal, ¿no? Pero existen una serie de estrategias, de interpretaciones, de acciones que se dan en los diferentes actores, ¿no? En diferentes niveles, que bueno, plantean una cuestión de configuración del manejo del poder, ¿no? O sea, sí coincido con esta cuestión del jefe de familia y su importancia, ¿no? Es una sociedad sumamente estratificada, donde los hombres tienen esa preponderancia, ¿no? Y los ancianos, bueno, hay una estructura, ¿no? Sin embargo, hay una serie de cambios donde las personas están pues moviéndose, ejerciendo acciones, ¿no? que generan situaciones muy complejas, ¿no? Con una serie de estrategias, bueno, sí, la brujería y el humor, el chisme y el silencio y la migración y, ¿no? Ir con bajo perfil en la vida, bueno, muchísimas cosas, hablar, no hablar, ¿no? Hay muchísimas estrategias, ¿no? que están implicadas en estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba, sí, esto que está planteando, pues es posible en cierta medida, pues por esta unidad que tiene cabida en esa sociedad, en esa colectividad, ¿no? Que, bueno, al menos donde yo he estado trabajando, pues no existe tal cosa, ¿no? Y bueno, no sé si la existió alguna vez, no he podido indagar algo así, ¿no? Sin embargo, o sea, también, por ejemplo, los especialistas rituales, pues han ido desapareciendo, ¿no? O sea, se acaba de morir uno y sí se puede encontrar claramente, bueno, un impacto, ¿no? En las interpretaciones, bueno, ¿ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo gestionamos esta cuestión del peligro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos implementar? ¿No? O sea, con todos estos cambios que se van generando a partir de, bueno, yo, bueno, no podría decir como del desmoronamiento de algo, porque, bueno, como si hubiera existido, claramente no lo tengo, o sea, no lo sé, pero con todos estos elementos que se van integrando, ¿no? O sea, y están los choles con sus especialistas rituales, pero están los espiritistas, están una serie de actores y de problemas, ¿no? O sea, están los hijos que ya tienen otro estatus, ¿no? Y que, o sea, ya no es el jefe de familia que decide todo y que tiene la primacía de los rituales, sino que están los hijos que han salido, han migrado y están regresando y pueden decir cosas que tienen una significación para la comunidad, en fin. O sea, hay una serie de elementos que están en juego, ¿no? Y que tienen un impacto en todo esto, ¿no? Y bueno, que donde, bueno, el comisario también, o sea, tiene un papel, pero también un papel, o sea, igual que,
que los demás, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, también se sigue considerando que el comisario, al mismo tiempo que todos los demás, pues es igualmente vulnerable a la brujería y a estas cuestiones, ¿no? Como el resto de las personas, ¿no? Entonces, o sea, sí tiene cierta responsabilidad, ¿no? Porque es el encargado de gestionar y la cuestión de la justicia, sin embargo, bueno, él también es persona y también lo puede, o sea, si hace algo, pues le puede caer la brujería igual que a los demás, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo tiene, qué limitaciones tiene y cómo son considerados los actores, ¿no? Entonces, o sea, me parece muy interesante, me parece que plantea las ideas muy sugerentes y bueno, es lo que estaba reflexionando. Tenemos un par de preguntas en línea, entonces quisiéramos también dar paso a ellos, por favor, quedaron pendientes algunas preguntas. Ok, prefiere la doctora César para leerles. ¿Lo hacemos de una vez? Sí. ¿Cómo interpretan o perciben los pueblos tlapanecos el fenómeno del narcotráfico, de las extremas muestras de violencia? ¿Qué piensan y cómo lo configuran dentro de todo el sistema ritual? Pues yo diría que este fenómeno y las muestras de violencia que están entrando en los pueblos se toma lugar en este marco que ellos dicen que, como decía Marcelo, no queremos pelear. No queremos que la gente pelee, y lo que pasa es que la gente pelea, porque este fenómeno entra en los pueblos y promueve más pleitos todavía, pero estos pleitos ya tienen ellos esa idea de que ha habido momentos en la historia en que sí pelearon más la gente de los pueblos y momentos más tranquilos, y ahora pues es un momento de nuevo de peleas entre ellos. Y entonces, pues la única forma es que los ancianos hacen una inflación de rituales, esa es su única forma de poder responder esta situación, es hacer mucho más rituales, pedir la presencia del padre, pedir misa, etc. Pues es tratar de contrarrestar esta situación por medio del ritual, lo que funciona o no funciona, pero no hay de otra, ¿no? ¿Qué función tendría el mito dentro de la prevención del peligro? Eso sí es una pregunta muy bonita, pero no puedo contestar. Yo veo que hay muy pocos mitos, no veo tantos mitos allá en los pueblos, y no conozco ni uno que pueda tener relación con la prevención del peligro. Hay unos que hablan, por ejemplo, que vamos a ver, como este famoso baile del ratón que hacen en Guerrero, pues sí hablan de por qué el ratón, este tipo de cosas, pero ya de prevención del peligro no he visto. Muchas gracias por tu exposición, cosas muy sugerentes, no solamente de la cuestión conceptual, sino de la manera también como más metodológica, que nos parecen por demás muy necesarias. Y a mí me gustaría, retomando alguna inquietud que me quedó de la primera parte de hoy, cuando hablabas de la no disyunción sociedad-naturaleza, digamos, en la sociedad de riesgo, y que es una no disyunción que estamos más probablemente habituados a ver en el caso de pueblos indígenas. En lo particular me quedó la inquietud porque, aunque podemos pensar que realmente no hay esa disyunción, es distinta de esta sociedad de riesgo, en donde esa no disyunción sociedad-naturaleza se explica más por el control de la sociedad sobre la naturaleza,
que cuando, en el caso de, digamos, de los pueblos indígenas, esa no disyunción se explica más por una mayor jerarquía, digamos, de la naturaleza hacia la sociedad. Y lo explicaría de esta manera, retomando ahora esta cuestión del sistema de articulaciones. Yo aquí preguntaría, en estos casos que nos pones de la reubicación, por ejemplo, si la, en ese sistema de articulaciones y explicaciones entró en juego también la, el elemento de la grieta, por ejemplo, ¿no? De la grieta, de la fractura, esa, ¿no? O sea, si, si hay una explicación al respecto. En este sentido, recordé, retomando el ejemplo, lo que comentaba Marina en el caso del Chichonal, de las explicaciones en los Purépecha de la erupción del Paricutín, ¿no? De la, la erupción del volcán Paricutín hace 60 años, 65, en donde se explicaba mucho como una manera de manifestación de la naturaleza ante un conflicto por tierras entre los pueblos vecinos, ¿no? O sea, esta cuestión de la agentividad de la naturaleza como uno de los elementos a considerar en este sistema de articulaciones, ¿no? Que tanto la naturaleza también hay que explicarla de esa manera, y en este juego que finalmente ese sistema de articulaciones se va a definir, hasta donde, por lo que entendí, como una casuística que es configurada, en este caso, por un personaje de alta jerarquía, que es esta concatenación de acciones es interpretada desde esta visión de la jerarquía de una persona, pues eso, con una alta jerarquía, ¿no? Entonces, en ese sistema de articulaciones, ¿qué papel juega la, los, las manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Como el rayo. Ajá, sí. Sí, pues lo que pasa, lo que hemos visto, pero es igual como en, nuestro, en nuestra sociedad del riesgo, es establecer un sistema de causa-consecuencia. Y aquí está la, estamos en un esquema totalmente interpretativo, y si ya no pensamos que la ciencia tiene la última palabra, pues como decía Mary Douglas, estamos en un sistema simbólico de trazar causas y consecuencias que provienen de la propia sociedad, ¿no? Y entonces allí yo creo que estos cuatro esquemas de culpabilidad se pueden encontrar con relación con la naturaleza, como dije, creo que tomé este ejemplo de que cuando hubo el tsunami pensaron que por qué habían ellos mandado sus desechos rituales a otra parte, que de allí había ido a provocar desastres naturales. Entonces sí, está, yo creo que están todas estas los mismos esquemas de culpabilidad se pueden encontrar como causa de los desastres naturales, pero después, pues es como dijo la compañera, estos temas de poder son sumamente complejos y pueden cambiar según las regiones indígenas, según el mismo pueblo, según la historia del pueblo, etc. Pero más o menos así es un esquema general que también sirve para la naturaleza. No sé si se dijo en algún momento en cuanto a la función de China, si él es un especialista que solo funciona por esta necesidad que tiene el, digamos, llamémosle el poder civil, de justificar en un momento dado su desempeño. Y esto lo pienso porque, de acuerdo a lo que yo entendí en la película, él se mueve en planos que podrían pensarse como civiles o no. Por ejemplo, cuando está frente a la iglesia, digo, al,
Palacio Municipal, supongo que es, cuando se hace esta zanja larga para los muertos, como en el arroyo. Entonces, tiene esta facilidad de actuar en cualquier lugar, gracias a que es el que le va a dar un soporte, una justificación, si es el caso, a la autoridad. Porque, por ejemplo, pensaba en estos esquemas ya clásicos del sistema de cargos, que pues por un lado se entienden como líneas con una propia lógica, pero que se pueden cruzar, y en un momento dado hay líneas que se juzgan como como paralelas, y en ese sentido en teoría no se cruzan. Porque, por ejemplo, en el caso de los Yorem, los mayos, el cobanado, que es, como llama se le da el nombre también de gobernador tradicional, está considerado como aquel que sirve la tradición, pero solamente como un enlace con las autoridades municipales, con las autoridades estatales, con los órganos de gobierno, como el registro civil, pero dentro de un espacio particular como es el de la Ramada, donde operan como autoridades reconocidas aquellos funcionarios ceremoniales, él no tiene ningún peso. Entonces pareciera que sí hay una separación, no nada más de las funciones, sino de los sitios donde solamente pueden operar. Yo siempre fui muy crítica con esa teoría de los sistemas de cargos, pienso primero que en ningún lugar se ha puesto en evidencia esta subida alternativa, alterna de un civil y religioso, que eso proviene de la época colonial, en la que los españoles ya habían una cierta idea de la secularización, porque decían esto es del gobierno, del alcalde mayor, y eso es del cura, y entonces ellos sí hacían la diferencia, aun cuando para manejarse el poder tenía que tener el alcalde mayor más el cura. Por ejemplo, ellos dos intervenían en el nombramiento de los gobernadores indígenas, pero ellos tenían la idea de que lo que es de la Iglesia y lo que es del Estado, lo que para mí eso nunca pasó en los pueblos indígenas. Entonces esto es como una teoría muy occidental en varios niveles. Primero de decir esto es de la Iglesia, esto es de lo civil, entonces empezar por hacer dos escalafones, cuando para la gente todo es sagrado, todo, ellos no hacen esto, y luego meter allí una idea también muy occidental, muy económica o de prestigio, de gastos que un individuo va a subir, que no es un individuo, son familias, son... Entonces todo este modelo se me hace muy occidental, y además pienso que impidió que se vieran los cargos vitalicios, porque precisamente decían, pues ustedes van y tienen que buscar cuáles son los cargos rotativos, pero esos cargos rotativos como comisario, policía, mayordomo, solamente existe porque detrás hay personajes que no son rotativos, que son los meros especialistas rituales. Entonces para mí esa teoría nunca estuve de acuerdo, y en mi próximo libro, espero que va a salir, que se llama La Realeza Sagrada en México, pues allí quiero explicar que hay otro tipo de relación o de confusión entre el campo religioso y civil, que es propio de una sociedad que tuvo en algún momento reyes sagrados. Esto sería mi tema.
Yo diría sobre más o menos el mismo tema. Desde que pasaste el video anterior, y obviamente comparo con las zonas que conozco, que son los Zoques y los Totonacos, lo primero que me llama la atención es lo ausentes que pueden estar las mayordomías en tu propuesta. Y me llama la atención porque podría reconocer hasta cierto punto los mismos esquemas de culpabilidad, pero en el caso Zoque estarían sobre la figura del mayordomo, siendo las autoridades políticas hasta cierto punto ajenas a esta lógica, ¿no? Entonces ahí, sí, bueno, más allá de si funcionan o no funcionan los sistemas de cargos o cómo son, a nivel de comparaciones entre regiones, yo podría decir, entre los Zoques son los encargados de los santos, los que alrededor de los cuales gira el problema de la culpabilidad. En tu caso sería en las figuras de poder político. Y si lo llevo al caso Totonaco, donde pareciera que se está desvinculando tanto de las mayordomías como del poder político, gira alrededor de la envidia. De la envidia. O sea, la terapéutica y este esquema de culpabilidad no gira alrededor ni de autoridades políticas, ni de cuidadores de santos, sino de relaciones interpersonales. Y el énfasis se va hacia la envidia. Te comento esto porque en los cuatro esquemas que presentas hay uno que me hace ruido, que es el de brujería, precisamente. Los otros tres es como faltar al ritual. El ritual lo que hace es ordenar todo, ¿no? Por eso es sobre determinado el mundo. O sea, no cumplió el chiña, no cumplió el comisario, no cumplió porque se peinó debajo de la lluvia, ¿no? Todo es ir rompiendo reglas rituales. Pero la envidia creo que es de otra naturaleza. La envidia y la brujería, que vería yo como dos fenómenos juntos, con Israel y el equipo decíamos, ¿no? La diferencia entre envidia y brujería es que la envidia tenderá al principio a ser anónima, y cuando se sabe quién mandó la envidia, es brujería, y instaura un proceso de intercambio. Pero en estos cuatro esquemas que manejas, no sé hasta qué punto la envidia podríamos manejarlo en dos: la ruptura a reglas rituales bien establecidas con figuras de poder, sea religioso, sea civil o sea el del mediador, el shiña, y un esquema alterno a estos tres, donde es unas relaciones anónimas que podrían generar pues brujería. Entonces sería más bien un esquema dual. A mi propuesta es, ¿hasta qué punto podrías reducir tu esquema de 4 a 2, poniendo la envidia como uno y los otros tres como otro? Sí, pues hay que comparar todo esto. Lo de mayordomo lo entiendo muy bien, y eso es una cosa que se conoce desde los años 50. Los antropólogos que trabajaron en Chiapas mostraron cómo existe este esquema de culpabilidad con referencia a los mayordomos, ¿no? Que se dice que si llueve el día de la fiesta es culpa del mayordomo, que no hizo su penitencia, no hizo su abstinencia, cosas así. Pero eso sería una pregunta, porque tenemos lo mismo entre los tlapanecos, pero es como echarle la culpa al mayordomo, pero de una cosa que no tiene repercusiones en la totalidad del pueblo, como es por el comisario. La culpa del comisario es lo único que puede llegar a hacer que se mueran personas del pueblo. Del mayordomo sería, pues quizá, como se decía, su culpa de él, pero para su familia, o una cosa accesoria, por ejemplo, si es mayordomo de San Marcos, de la lluvia, que no llueva, entonces van a decir que es culpa de él, pero no tiene tanta consecuencia como el comisario. Lo que no sé es si no existe, ya no existe esa figura del poder político religioso, entonces como que quizá la responsabilidad de uno en la muerte de los demás quizás se debilita, ¿no? Pues en el caso Soque sí es muy parecido al que tú manejas para los mayordomos. Soque, si se moría alguien durante el periodo de novena, que llaman ellos, es porque se acostó con la mujer, porque tocó sangre, porque rompió alguna regla. Por eso también fueron debilitándose, porque era muy pesado ser mayordomo. Y es casi, bueno, no casi, términos formales, era la culpa del mayordomo, la desgracia del pueblo. Ahí, en términos de cómo los dos sistemas van juntos, la única posibilidad de ser presidente municipal es haber sido mayordomo. Todo aquel que ya fue responsable del común del pueblo,
luego entonces puede ser responsable del poder político. Pero cuando es responsable del poder político, no es responsable de las desgracias de culpa del pueblo. Ese es un grado anterior. Y a mí lo que me da la atención es cómo puede ir variando de región en región, donde no hay poder político y donde no hay poder de mayordomo, gira alrededor de la envidia. Pero el sistema de culpabilidad se mantiene, porque nos forma. Sí, lo que iba a decir tiene algo relacionado con la envidia. En este esquema de culpabilidad, la envidia, además de la codicia, es relacionado porque donde yo trabajo, ser envidioso es querer tener más. Y tener más es acumular, y eso tiene que ver con esta tesis de Foster del bien limitado, ¿no? Entonces, la percepción real o imaginado de un mito, o digo, un rito mal ejecutado, tiene que ver con la codicia. O sea, no están ofrendando bien, no están. Entonces, por lo menos donde yo trabajo, esas tres cosas, la codicia, uno que acumula, es el envidioso, y eso ya eminentemente se va relacionándose con acusaciones de hechicería, ¿no? Bueno, Daniel, muchas gracias de nuevo por tus aportaciones, por compartirnos tu conocimiento. Y quisiera señalar una cuestión que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir. Oettinger, cuando estuvo allá, tú lo sabes, cuando estuve en Tlacuapa por casi al mismo tiempo que te estuviste en Xalapa por primera vez, encontró que en el año que estuvo no hubo una sola muerte por homicidio. Entonces estamos hablando de ahí una ausencia de riesgo, de peligro en ciertos términos. Y bueno, Oettinger lo refiere porque quiere quitar esta idea de lo de violencia como violencia, ¿sí? Desmiente eso y da el dato. Bueno, han pasado casi 50 años de que él estuvo ahí, las cosas han cambiado mucho. Se mencionó aquí el problema del narcotráfico, ya hicieron una pregunta. Pero me llama mucho la atención y creo que estoy retomando esto como una idea importante en nuestra investigación. Tú refieres como, a pesar de todo ese paso de tanto tiempo, la gente sigue recurriendo a la ritualidad, ¿sí? Para tratar de conjurar el peligro, para tratar de entenderlo, ¿sí? Pero yo creo que la ritualidad también nos remite a otra cuestión, que es la comunalidad. O sea, el hecho de que la gente recurra a la ritualidad o a la policía comunitaria, a final de cuentas está echando mano de recursos de su comunalidad, de su pertenencia a una comunidad a partir de un acceso común a la tierra, ¿sí? Yo creo que eso sí es importante porque, bueno, son los dos mecanismos que hemos encontrado y están muy presentes en la región, pero me llama mucho la atención el énfasis que la centralidad de la ritualidad en esta forma permanente y continúa de enfrentar el peligro. Sí, pues, estoy de acuerdo. Sí. Pues terminamos por el momento de la jornada de trabajo del día de hoy. Le damos un aplauso a la doctora, por favor. Y nos esperamos de nueva cuenta a las 4 de la tarde, por favor, para cerrar las actividades con la presentación de los rituales de expulsión. Gracias. Thank you.
canal de YouTube, que es de la promoción. Si gusta sostener, es que la verdad, yo como que ya no traje grabadora y escribir, de llevar como el ritmo, entonces yo creo que volver a escuchar todos aquí. Entonces me dicen que a veces solo sube la página. Sí, déjame ver esto. Bueno, gracias. No, de qué. Gracias.